La costa es un departamento, bueno, el departamento de Castro Barrio, que comúnmente se lo denomina la costa riojana, está creciendo los últimos años mucho en la parte turística. Estas vacaciones hemos tenido visitas, te digo, por ejemplo, la hostería Automóvil Club estaba llena, distintas viviendas que se alquilan para el turista, para esta temporada también está cubierto. O sea, a pesar del frío, porque fue un frío polar en todo el país, la costa ha sido muy visitada. Para añadir que Cisne Gros también se ha constituido en un atractivo, ha tenido que ver, bueno, con este fin de semana donde también tuvimos nieve, ¿no? Hemos tenido nieve, pero quizás allá en la costa, en la parte de la montaña, ha sido bastante frío, se ha trabajado mucho en los regionales y la costa es muy visitada. Generalmente durante todo el año por contingente de jubilados, y eso también trae aparejado de que en las épocas de invierno muchos de esos jubilados nos vengan a visitar, vuelvan a visitar la costa riojana y que vengan acompañados por sus hijos, por sus familiares, y alquilen. Ha crecido mucho la costa en viviendas que han sido arregladas, que han sido refaccionadas para alquilar, destinadas para alquilar a los turistas.